Más completo de la web y de la televisión, somos latinos a ti, IP. Y con el sabor del sábado, como cada semana, un opening de Cali. Se acompañan hoy la rubia sensación VIP, Yarini. Ella no necesita más nada, quiere que yo la ponga a cantar como la quimana, como rimbamba. Una vez más a su programa Somos Latinos VIP. Hoy sábado le tenemos un programa lleno de muchas cosas positivas y nuevas, señores. No se muevan de ahí, que seguimos con Somos Latinos VIP. Hoy es un día súper especial porque estoy aquí con mi padre. Que no me gusta bailar reggaetón, pero hoy lo hizo bailar. ¡Bienvenidos! Y por supuesto, un poquito tímido con el reggaetón clásico en el opening. El hombre de los cheques, el cerebro VIP, el father, Fidel Umbra. Sí, saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta tu casa. Somos Latinos VIP, tu toque de queda todo sábado. Tú porque andas más bonita, andas echando vaina, ¿eh? Viste. Tú andas buscando, ¿eh? Wiki Wiki, eso se llama Wiki Wiki. Wiki. Señores, Miguel me va a matar hoy. Yo pensé que José Carlos era más serio. José Carlos, yo acepto. Tú puedes adoptar todos los cambios que tú des en tu vida, pero no te dañes, que tú ibas muy bien. No dejes tu formalidad por nada del mundo. Y no estoy criticando la música. Pero que, no, porque José Carlos, dígame, te pasaste. No, está bien. Esto es un programa democrático. Claro, sí, aquí bailamos de todo, hacemos de todo. Y Yari no quiere bailar últimamente. Y si eso es lo que ella quiere bailar, le ponemos eso para que lo baile. Así es. Y ser fan del bailar Wiki Wiki, señores. ¿Ustedes vieron eso? No, yo no bailé. Si yo me pongo a bailar eso, ay, Dios mío. Sí. Qué cosa. Yari está muy bonita, ¿eh? Gracias. Esto es lo mío. Ay, Dios mío. Ay, dale. Ahí no te gustó, ¿verdad? Se la desquitó, yo no quería bailar perico ripiado, pero me obligó. Y le hice una maldad a José Carlos también, ¿viste cómo se puso? Bajó la música a millón. ¿Por qué? Fidel. Yo no he dicho nada. Saludos. Señora, qué día más hermoso, ¿eh? Todos los días son hermosos, pero el día de hoy es más especial. Oye, mira, este estudio está bonito como todos los días, ¿eh? Como todos los sábados. Señores, hoy tenemos un día que va a estar explosivo. Porque tenemos unos invitados que ya están por ahí atrás. Sí. Rubio y Chori, bienvenidos. También tenemos a Luis Tuma por ahí, señor. Ustedes escuchen cantando ese señor. Ay, 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 qué garganta. También ahí está Mildred de la Chelcha Deportiva. Está ahí, Dios mío. Tenemos a Raymond en asignación especial por ahí también. Ya ustedes escucharon la voz de J.M. Torres. Por ahí está Juan Tavares también calladito en los bliches, en palcos bajos. Señor Juan. Sí. Y le voy a dar las gracias a la persona que me puso así bonita hoy, bella, un maquillaje buena, bastante profesional. Diablo.
Oye, respeta. Está linda, está linda. Está linda. Ella es Allison, señores. Está más linda. Adelante se la voy a presentar. Gracias a ella estoy bien linda así hoy. ¿Dónde tú eres, muchacha? ¿De dónde tú eres, mi hija? Ofrécame, qué combinación. Boricua y dominicana. Bomba, mi hermano. Así mismo es. Ella hace un trabajo muy excelente y estoy bien, bien contenta. La tipa está Paco. Gracias. Ya está Paco. Pero también vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo. Para comérsela. ¿Qué pasó? Pero está bonito. Ajá, pero qué. Ajá. Ok, no tengo nada. Mira, esa niña es casada, respeta. ¿Y yo? También. No, yo no soy casado. Jamás. Respéteme usted a mí, yo no soy casado. Yo soy casado con el público que me sigue. Sí, con mis artistas, con los fanáticos. Yo soy casado con el público. Yo me debo a mi público. Ella se debe también a su cliente. Así su mismo es. Ok, yo soy cliente de ella. Señora, vamos a recordarle a la gente. ¿Mira quién está ahí? ¿Quién? ¿Qué? Oye, mira ese señor ahí. Mi amigo del alma. Dave. Está ahí tomando fotos ahí. Señores, le vamos a recordar a ustedes que no se muevan de ahí. Esto es desde Nueva York, DominicanYorkTV.com, en vivo, en República Dominicana, 190 en... 90, en toda la zona norte y noroeste de Santo Domingo. ¿Y en Dajabón cuál es, José Carlos? Yo nunca me sé los números. 408 en Puerto Plata y 190 en Dajabón. Señores, pero esto es mundial porque ustedes nos pueden ver desde su celular. También. Solamente tienen que entrar a Google, poner DominicanYorkTV.com y ahí está, somos Latinos VIP en vivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, estudios de DominicanYorkTV.com. Yo no lo puedo ver porque tengo un celular malo. Sí, yo tengo su carabelita malo. Sí, yo, no, eso es ustedes, regáleme uno. Justo ya, no merezco uno yo. Señores, pero yo estoy celosa hoy. ¿Por qué? Porque mi amiga Mildred. No, pues más adelante vamos a hablar de eso. Está bien, está ella bien. Ese es un secreto, ahorita lo decimos, Ella está en toda menos en Niza. ¿Usted es casada? No parece, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Oye, hoy van todas las sesiones como acostumbrado, viene el comentario VIP, hace mucho que no sale, vienen las actividades VIP, viene la chicha deportiva, la política VIP viene ya bajando, las noticias VIP también, todo lo que termina VIP, come boca VIP viene explosivo, come boca VIP, esos dos chicos que están por ahí ya listos. Ay, ¿qué tú le preguntas a esos muchachos? Bueno, ¿sí? Yo voy a comer boca hoy encendida. ¿Y están listos? Luis Chori, ¿y están listos? ¿Ellos saben a lo que vienen? Rubí Chori, que se preparen, que ya ahorita se ponen las pilas. ¿Y ellos saben a lo que vienen? ¿Ellos saben a la sesión que vienen? Yo sé que ellos van a cantar, ¿verdad? Claro que pero sí. Pero ellos saben a la sesión que vienen. ¿Ellos han visto? Yo pienso que sí. Bueno. No me le ponga no, miedo no, a los asusto. Chicos ahora. Okay. Así ya lo saben. Vamos a la primera pausa. Quiero presentar este video. Estaba supuesto venir acompañado de una introducción que lamentablemente llegó ahora y no la podemos bajar, pero vamos a ver si la ponemos más adelante. Pero este video de esta chica, a mí me encanta este tema. Ella se llama Genia Tejada, es dominicana. Ella hace una mezcla, ella hace diferente mezcla, pero lo oye más como rock y jazz. Pero ahora inventó uno como un merengue muy diferente a todo, hecho en el barrio chino de la República Dominicana, realizado por ese gran productor Iván Ruiz. Algo que a mí me encantó de que ella me lo envió y yo quiero compartirlo con ustedes también. Y que ustedes me den su opinión de ese tema cuando José Carlos lo tenga listo. Se llama Mi Alma Inquieta, algo así. ¿Cómo? Mi alma inquieta. Oh, mi alma inquieta. Con Genia Tejada. Así que vámonos. No se muevan de ahí, señores, que seguimos más adelante con más en Somos Latinos VIP. Adelante. Ceci, Chifan, Chanito, Nalian, Xin Chiang Ka, Chetu, Puyao, Finxin. Ella me asegura de paz. Soy el alma de mi vida.
Thank you.